12 migrantes ecuatorianos, en su mayoría del austro de nuestro país, iniciarán en los próximos días un proceso de demanda contra el Departamento de Migración de los Estados Unidos por una supuesta violación a sus derechos civiles y humanos cuando fueron detenidos, deportados y desde ese país en años anteriores. El colectivo 1-800 Migrante, con base en la ciudad de Cuenca, realizó el lanzamiento de un servicio legal por Internet. Esto para receptar posibles demandas contra el Departamento de Migración de los Estados Unidos por supuestas deportaciones ilegales de compatriotas ecuatorianos. Queremos hacer una invitación pública para que todos los ecuatorianos que se sientan afectados al haber sido engañados por los agentes de migración, de que vengan, se unan para iniciar una demanda colectiva que vamos a realizar en Estados Unidos. El objetivo está en entablar una demanda colectiva con migrantes ecuatorianos que hayan sido deportados de manera ilegal. Hasta el momento son 12 las personas que se han sumado a esta iniciativa, que de ganarla les podría revertir su estatus de deportado y hacerlos regresar a los Estados Unidos. Ya tenemos 12 personas para iniciar esta demanda colectiva en el exterior. Y hemos querido hacerlo extensivo a todos los ecuatorianos para que se beneficien las personas que realmente hayan estado en un caso parecido o similar. Los requisitos están claros en el sitio web creado para este propósito. Solo deben acceder a www.demandemosalamigra.com y llenar los datos para iniciar con este proceso. Entre los requisitos se menciona lo que está esta información en el sitio web: nombres, números de alien number, que se llama, o número de extranjero cuando lo arrestaron, en dónde lo arrestaron, con quién lo arrestaron, estaba casado, estaba soltero, tiene hijos, qué edad tienen los hijos, cuándo se casó. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.